Hola chicos de YouTube, estamos aquí en un video para el canal. En este video te estaré dando todos los cambios que pasaron en esta nueva actualización y son muy interesantes. Pero antes te quiero recordar que le puedes dar like y suscribirte para más contenido de multiversus y de videojuegos en general. Dicho esto, comenzamos con este video. Empezamos hablando de los cambios en general. Lo primero es que Rick llegará el día de hoy a Multiversus, ya han presentado su tarjeta y sus habilidades. Te las estaré dejando en el video. Continuamos con que el XP requerido para pasar del nivel 3 al nivel 15 en la pista de dominio del personaje se ha duplicado. Quiere decir que ahora tardarás más en subir al nivel máximo a un personaje, ya que según los desarrolladores descubrieron que los jugadores podían llegar al nivel 15 de la pista de dominio demasiado rápido. Esto es para ayudar a los jugadores a que su viaje con un personaje sea aún más largo y divertido. Continuamos con que se hicieron mejoras en el rendimiento para PlayStation 4 y Xbox One. Ahora Shaggy será el personaje que te darán si completas el tutorial. Mujer Maravilla ahora se podrá comprar con Glemiums o con oro. Se han agregado pasos de caída de ataque al tutorial de introducción. Se solucionó un problema en el cooperativo versus la máquina que causaba que solo aparecieran los bots Mujer Maravilla y Cachorreno. Se corrigió un error por el cual algunos jugadores no podían equipar iconos de perfil. Y por último, se corrigió un error por el cual el juego ocasionalmente se congelaba en la pantalla final del juego. Estos serían los arreglos de bugs en el sistema de juego. Me parecen bastante bien y esperemos que todo vaya bien en esta nueva actualización. Ahora pasamos con las skins que llegarán en esta nueva actualización. Las skins que han presentado son 3 y te las estaré mostrando en el video. La primera es Cachorreno Chef, que ya la puedes comprar cuando salga la actualización. La segunda es Cachorreno de Oro, esta solamente se podrá comprar con oro. Y la última es Steven Universe, skin de Tigre Millonario. También la podrás comprar cuando salga esta actualización. Pasamos con corrección de bugs de los personajes. Lo primero es que se corrigieron errores visuales. Algo muy interesante que se agregó es la votación de luchadores, que permite a las emisoras encuestar a su audiencia sobre qué luchador jugar. Los espectadores que tienen Multiversus obtienen votos adicionales. También se agregó la capacidad para que los espectadores que tienen Multiversus puedan reclamar brindis gratis cuando algún canal de Twitch esté en transmisión. Pasamos con los cambios que hicieron en el sistema de juego. Han implementado un nuevo sistema anti-combos infinitos, que decaerá todos los ataques posteriores si el mismo ataque se ha utilizado 4 veces o más en el mismo combo verdadero. El objetivo es poner un límite suave global en combos infinitos y hacer que los combos sean más creativos, esperando que el cambio impulse a los jugadores a explorar nuevas rutas y nuevos combos. También consideraban que el número máximo del mismo ataque que se usaba era 3, pero querían evaluar el cambio más lentamente, así que lo evaluaron y están viendo cómo lo pueden cambiar y mejorar este sistema. La opción de elegir entre 4 direcciones u 8 direcciones para el control de joystick derecho se ha agregado al menú de configuración. Pasamos a hablar sobre el sistema de proyectiles, ya que continuaron con la actualización de los sistemas de proyectiles. En este parche y la adición más notable es la conclusión de una nueva clasificación de proyectil ligero, para proyectiles que no provocan retroceso. Los únicos proyectiles de luz en el juego por ahora son Blaster descargado de Rick. Ahora sí pasamos con los bufeos y nerfeos de esta actualización. Empezamos con Arya Stark, y le corrigieron problemas en los que Arya podía causar más daño del previsto. También se corrigieron problemas que causaban que las casillas de éxito en los ataques robados golpearan de manera no confiable. Y por último, nos dicen que están buscando una actualización para el especial de Arya, pero no la han encontrado y necesitarán más tiempo y lo más probable que sea en la próxima actualización. Continuamos con Bugs Bunny. El único cambio que recibió fue un nerfeo, ya que su hitbox es un poco más pequeña para que coincida mejor con las imágenes. Si ya de por sí yo sentía que Bugs Bunny ya no era tan bueno y no pegaba tan fuerte, ahora con esta reducción aún más de sus ataques va a tener menos alcance y por ende va a ser un peor personaje. Veremos qué tal dejan a Bugs Bunny. Continuamos con Finn. Finn recibió una corrección de error y 2 bufeos. Su corrección de error es que ya no pueden ignorar los límites especiales aéreos cuando se ramifica en el ataque. El primer nerfeo de Finn es en su ataque aéreo, ya que ahora tiene cancelación instantánea al eliminar el golpe. Y su segundo nerfeo es en el ataque lateral terrestre. Se eliminó la cancelación instantánea de salto al golpear. Continuamos con los cambios que recibió Garnet. En esta actualización solamente han bufeado a Garnet. El primer bufeo es en su ataque terrestre, ya que Garnet ahora retiene parte de su velocidad moviéndose hacia el ataque. También le bufearon su ataque desde tierra,
ya que la recuperación reducida de 3 fotogramas por golpe. Este cambio debería mejorar la capacidad de Garnet para seguir un ataque exitoso. Continuamos con que también le buffearon el ataque aéreo. Los fotogramas activos de Hitbox comienzan 2 fotogramas antes. El ataque lateral 1 se combina mejor con el ataque lateral 2. Y por último le buffearon el ataque aéreo neutral, ya que la recuperación fue reducida en 3 fotogramas por golpe. Este cambio debería mejorar la capacidad de Garnet para seguir un ataque exitoso. Al fin a Garnet le dan un bufeo decente, veremos qué tal va en el juego. Continuamos con los cambios que sufrió Gizmo. Al igual que Garnet, a Gizmo solamente lo bufearon. El primer buff fue en su velocidad de salto, ya que ahora la velocidad de salto fue aumentada de 3400 a 3700. Continuamos con su bufeo en el neutral especial, tanto aéreo como terrestre, ya que ahora la vida útil de la nota musical se extendió de 9 a 10. También el especial del lado del suelo fue bufeado, ya que ahora el coche ahora será clasificado como un proyectil pesado. También el especial del lado del aire tendrá la recuperación reducida en 5 fotogramas. Y por último el aire abajo especial ahora puede saltar y se puede cancelar el ataque. Estos cambios son increíbles para Gizmo y veremos qué tal lo dejan. Continuamos con los cambios que recibió Harley Quinn, y solamente recibió una corrección de errores, ya que se solucionó un problema por el cual el Jack in the Box a veces no golpeaba a los enemigos superpuestos. En lo personal creí que le iban a hacer un pequeño nerfeo a Harley Quinn, pero seguirá completamente igual. Continuamos con los cambios que recibió el Gigante de Hierro, y al igual que Harley Quinn solamente recibió una corrección de errores, ya que los rayos ya no se destruirán cuando salgan de la caja de explosión, pero el Gigante de Hierro no está en knockout. Continuamos con los cambios que recibió Jake. En este caso Jake solamente recibió nerfeos. El primer nerfeo es en su especial aéreo y terrestre abajo, ya que mientras está en la casa y en el suelo, Jake ya no hará rebotar a los oponentes en el suelo. El siguiente nerfeo es en el ataque terrestre, ya que la recuperación aumentó en 4 fotogramas en Whiff. En lo personal veía estos nerfeos innecesarios. Veremos qué tal dejaron a Jake después de estos cambios. Continuamos con los cambios que recibió Morty. Solamente recibió un cambio, y es que su etiqueta experimental fue eliminada. O sea que hasta el momento se quedará como está y no cambiará de categoría ni nada por el estilo. Continuamos con los cambios que sufrió Chaggy. En este caso Chaggy solamente recibió nerfeos, y el primero es en su especial del lado del aire, ya que la recuperación se incrementó en 3 fotogramas por olfato. Y el segundo nerfeo es en su ataque aéreo neutral, ya que no rompe la armadura con el primer golpe. Continuamos con los cambios que recibió Steven Universe, y son bastantes. El primer cambio solamente fue una modificación en su especial aéreo terrestre, ya que el movimiento suavizado para que el ataque no se enganche. Continuamos con los bufeos que recibió. El primero es en su ataque lateral terrestre, ya que el movimiento suavizado para que el ataque no se enganche. Esto quiere decir que el primer ataque ahora puede ramificarse antes en el segundo ataque. El segundo ataque ahora puede ramificarse antes del ataque final. Y por último el movimiento hacia adelante durante los golpes aumentó para que el golpe de manera más confiable. En general conectará los mejores combos y serán aún más factibles y confiables. También le buffearon su ataque lateral aéreo, ya que aumentó la escala de retroceso de 13.5 a 14.5, porque según los desarrolladores vieron que a Steven Universe le costaba mucho matar de manera horizontal, y con este cambio esperan que esto mejore para Steven. Continuamos con que también le buffearon el especial del lado aéreo y terrestre, ya que se aumentó ligeramente la velocidad del proyectil. Y el último buffeo que recibió fue en su ataque aéreo, ya que los fotogramas activos de Hitbox comienzan 2 fotogramas antes. Este cambio se hizo para que los fotogramas de éxito activos coincidan con mayor precisión con la animación. Steven Universe solamente recibió bufeos, y hasta el momento es el personaje que más bufeos ha recibido, y todo parece indicar que será un personaje bastante bueno después de esta actualización. Continuamos con los cambios que sufrió Superman. Superman en esta actualización solamente recibió nerfeos. El primero es en su ataque desde tierra, ya que se redujo la escala de retroceso cargado de 2.0 a 1.5. También la cancelación de carga fue reducida en 4 fotogramas. Esto debería hacer que el ataque sea menos efectivo. También le nerfearon su ataque neutral terrestre, ya que la cancelación de carga fue reducida a 4 fotogramas. Y también le nerfearon su arriba especial aéreo, ya que la recuperación aumentó en 12 fotogramas en el Whiff.
reducción de la base baja de tiro hacia abajo, y esto debería ayudar a que las estrategias de campeón en la pared sean menos efectivas. Superman solamente recibió nerfeos y a pesar de no ser un personaje rotísimo estaba bastante bien. Ahora veremos qué tal lo dejan, pero esto me duele mucho ya que Superman era de mis personajes favoritos. Continuamos con los cambios que recibió Tom y Jerry. Los cambios que recibió son bastante interesantes y más que nada fueron bufeos. Lo primero es que se le corrigió el ataque lateral terrestre. La ventana de marco activo de Hitbox aumentó en 2 marcos y la recuperación aumentó en 4 cuadros en el Whiff. Continuamos con que se le nerfeó el ataque lateral terrestre, ya que la recuperación aumentó en 4 cuadros en Whiff. Ahora sí pasamos con sus bufeos y el primero es en su ataque lateral aéreo, ya que la recuperación fue reducida en 3 fotogramas y la cancelación de tierra de recuperación reducida en 7 cuadros. Continuamos con sus bufeos en el aire, ya que la recuperación fue reducida en 3 fotogramas, la ventana de cancelación de tierra de recuperación se adelantó 3 fotogramas y empujó el ángulo de retroceso para que sea más horizontal. Y por último se le bufeó su neutral especial tanto aéreo como terrestre, ya que Jerry regresa con Tom si lo matan cuando está unido a un aliado. Estos serían todos los cambios que recibió Tom y Jerry. Veremos qué tal lo dejaron y si ya está mucho mejor que antes. Continuamos con los cambios que recibió Vilma. Lo primero es que se le corrigió un error en el cual Vilma no aplicaba pilas de hielo de manera confiable. También se le corrigieron varias cosas. Lo primero es en su ataque neutral especial aéreo y terrestre, ya que la corrección de errores, en especial la burbuja de diálogo de Totles, ya no consume una de munición adicional. Y lo segundo es que los bocadillos de diálogo fueron mejorados aliados y ya no aplican uno de acumulación de debilitamiento. El siguiente cambio va dirigido para el ataque aéreo, ya que empujó el ángulo de retroceso para que sea más horizontal. Y para finalizar tenemos 2 nerfeos a Vilma. El primero es en su aéreo terrestre, la recuperación aumentó en 3 fotogramas, y el segundo nerfeo va dirigido hacia un neutral especial aéreo y terrestre, ya que el rayo mejorado aliado ya no aplica uno de acumulación de debilitamiento y el retroceso de la base del as mejorado por un aliado se redujo de 1750 a 1600. Continuamos con los cambios que sufrió LeBron James. Lo primero es que ya se le quitó la etiqueta de experimental, ya se quedará como está y no cambiará de categoría. Continuamos con una corrección y es que se le corrigió un error que causaba que la pelota desapareciera cuando se lanzaba cerca del enemigo. Le bufearon su neutral especial aéreo y terrestre, ya que cuando un aliado recibe un pase emite una pequeña explosión para derribar a los enemigos, y la velocidad del pase de baloncesto sin mirar aumentó de 3000 a 3200. Continuamos con los 2 nerfeos que recibió. El primero es en su especial aéreo y terrestre abajo, ya no bloquea proyectiles pesados, y el siguiente nerfeo es en su neutral ataque aéreo, ya que no rompe la armadura con el primer golpe. Estos serían todos los bufeos y nerfeos de los personajes. Si alguno no apareció es porque está completamente igual y por ende no sufrió ningún cambio. Escríbeme qué te pareció esta actualización y si crees que nos están guardando una sorpresa. Te estaré leyendo en los comentarios. Antes de finalizar le quiero agradecer a Benja500Pro y a SebastianToon por ser miembros de este canal. Si quieres tener tu cameo en los videos te puedes hacer miembro desde 29 pesos mexicanos. Y con esto llegamos al final de este video, espero que te haya gustado y entretenido. Si fue así, regálame un like y suscríbete. Dicho esto, yo me despido, nos estamos viendo en la próxima.